Començaríem ara el torn del debat. Gràcies a tots ells perquè ens ha permès recuperar 5 minuts, de manera que us proposo que en els propers 10-15 minuts només intentem concentrar al màxim les preguntes i les respostes. No sé qui vol començar, si hi ha matèria per preguntar. Aquí tenim un... Qui vol tenir el gel? Gràcies. Bé, quan jo estudiava a la Universitat de Barcelona, una companya que feia estudis de gènere va plantejar-se si era conseqüent en uns estudis de màster de gènere fer un treball sobre les males més males, les dolentes, sobre un treball tipus la vampira del Raval o coses així, no? És a dir, aquí han sortit paraules sobre que les dones també exercim o exerceixen violència de gènere o violència de parella i tal. Però els casos més fragants, més punteros que surten a les notícies són assassinats perpetrats per homes i tal. Llavors, això com ho enteneu vosaltres? Gràcies. Qui vulgui pot. Com interpretem el fet de que les notícies que surten no es destaquen més si la notícia que hi ha? Primero que todo, creo que una de las grandes dilemas tiene que ver con lo que entendemos por violencia desde el ámbito de la academia y desde las ciencias sociales, como desde el ámbito jurídico. Desde si podemos de alguna manera juntar ambas, ¿no?, para llegar a un punto práctico, que es lo que realmente nos interesa, realmente sería una mal llamada violencia de género. La violencia de género contempla solamente la violencia hacia la mujer. Por tanto, en este caso y en esta jornada estamos hablando precisamente de la violencia en la pareja que se produce, ¿no?, en adolescentes y en jóvenes que tienen ciertas características en particular. Es lo que tú dices es cierto, y esta cobertura mediática precisamente aborda principalmente los casos más graves y severos. Y los casos más graves y severos principalmente se generan en la etapa adulta, ¿sí? Pero sin embargo, las dinámicas y las interacciones de bidireccionalidad de la violencia son mayores en la adolescencia media tardía. Gracias. Hay excepciones. Supongo que vosotros no sabéis holandés, que es una lástima. Una revista bastante popular, de estas que compras para pasar el tiempo, publicó el año pasado cinco descripciones de hombres maltratados. Y en la introducción describieron justamente lo que has dicho tú. En las noticias salen las mujeres maltratadas. Pero ahora queremos dar la otra cara de la moneda. Y esta serie ha tenido un impacto bastante importante. Y ahora ves en los periódicos también internacionales que sí, que salen un poco más las noticias, no tan espectaculares cuando ha muerto una mujer, que claro, que tenemos que prevenir a todo coste. Pero también sobre los efectos muy negativos que sufre un quinto parte de la población en alguna frecuencia. Y los efectos que tiene este trato, maltrato, sobre la salud mental. Porque estas consecuencias sí son muy graves. Entonces, en la prensa internacional se ve un poco. Yo supongo que en España veremos un cambio, porque en todos los países lo veremos. Para uno es un poco más difícil aceptar que la realidad es distinto que pensamos, pero con los años se acostumbra a esto. Sí, yo quería agregar que yo sí creo que hay más violencia de alguna forma, insisto en que cuando hablamos de violencia machista y la visión del feminismo no solo tiene que ver con la violencia de pareja, sino también estamos hablando de la violencia laboral. Y
Cuando hablamos de las noticias que tiene que ver con mujeres muertas, yo creo que más allá de las noticias están también los datos del sistema judicial, que también nos dice que hay más muertes de mujeres que de hombres, ¿no? No estoy negando que no haya los casos de hombres, pero yo creo que hay más, porque hay más. Y que bueno, que está. Creo que hay que hacer una apertura hacia ver que también existe la otra violencia, pero sin dejar de tomar en cuenta el camino que se ha ido haciendo con respecto al de a la mujer. ¿Alguna? Sí, aquí davant hi ha una paraula demanada. Hola. Bueno, después de escuchar a los tres ponentes y a los anteriores, la sensación que tengo yo, por lo menos de hace mucho tiempo, y que vengo confirmando con lo que he escuchado hoy, es que existen como dos mundos paralelos, uno el de los datos y otro el de la realidad judicial, la política criminal, etcétera, ¿no? Entonces, por un lado tenemos unos datos que nos muestran que hombres y mujeres se agreden mutuamente, que hay violencia por parte de ambas partes, eso es evidente y es un dato objetivo. Y por otro lado, tenemos que esto lleva a que el rol de mujer como agresora y el rol de hombre como víctima estén invisibilizados ambos. También hay que decir que una cosa es los datos de prevalencia y otra cosa es datos sobre gravedad de las consecuencias, que ahí sí que la mujer se lleva la palma en este sentido, pero no hay que olvidar la prevalencia, que hablamos a veces un poco y nos liamos un poco entre una cosa y otra. La prevalencia indica que hay agresión mutua y que es un patrón extendido y con distintos grados, ¿no? Por otro lado está la visión jurídica, que se basa en la ley de violencia de género, que se basa en intentar paliar la lacra de la violencia en la pareja dirigida especialmente contra la mujer. Pero claro, si miramos estos datos y miramos la ley se basa básicamente en el género como variable explicativa de este problema, y los datos nos muestran que el género no es ni la explicativa, ni la única, ni la más importante. Es decir, hay otras variables psicológicas, de adicciones, etcétera, que están pasando por alto al sistema judicial y a la sociedad en general, ¿no? También lo que comentaba el profesor Hilterman, que los programas de tratamiento están basados básicamente en el tema del género y se está viendo que tampoco son eficaces. Entonces, llegados a este punto, yo les planteaba a los ponentes, partiendo de la base que al sistema judicial llega todo, llega lo grave y lo no grave, y todo se mezcla, todo se judicializa por el mismo cauce, el hombre víctima se invisibiliza, la mujer tiene una especial protección porque la ley se basa en eso precisamente, hombres tienen penas más graves cuando son agresores que las mujeres, porque la ley es así, es tal cual. Y entonces lo que se me plantea hace tiempo es cómo adaptar la respuesta judicial a esta realidad que está pasando inadvertida. ¿Cómo hacer? Hay que plantearse sistemas alternativos al sistema de justicia para filtrar casos. Se tiene que levantar la prohibición de mediación penal para los casos que no sean realmente graves, sino que sea una cuestión de conflictividad sin esa violencia tan grave y contra la mujer. ¿Qué opinan los tres sobre esto? Que es un tema muy complejo que daría para mucho rato, pero no se puede. Lo que comentaba la compañera de que las mujeres, pues sí, las mujeres agreden y eso es así. Eso no quita que sean las que mueren más, porque lo son. Pero tampoco podemos no mirar a esa bolsa de prevalencia de violencia en la pareja que está quedando como que no existe o como que se minimiza o como que no, bueno, como que no se ve directamente. Gracias. Vale. La realidad es difícil de cambiar. En mi experiencia, leyes son mucho más fáciles de cambiar que la realidad. Con lo cual, cambio de ley. Es que me voy bajando. Voy a bajar por salir por aquí. En mi carrera trabajé un periodo en el Ministerio de Justicia en La Haya. Allí he aprendido que leyes existen, pero leyes de verdad se pueden cambiar. Ha sido una experiencia bastante interesante de estar tan cerca al fuego. Y ya sé que en España es un poco más difícil, pero si una ley no refleja en ningún tipo de manera la realidad,
se cambia la ley. Y ya sé que hay leyes en España, por ejemplo, si hablamos de violencia sexual, que existen y hay jueces que tampoco los aplican. Si una mujer es violada por una manada, de repente ya no es violación. Claro, este problema es el problema de percepción y este durará los próximos 20 años y este es algo que tenemos que trabajar. En mi punto de vista, la investigación puede ayudar la práctica, pero para hacer cambios de este tipo duran mucho tiempo y necesitamos colaborar mano en mano si tenemos la misma opinión. Pero tardará una generación, por lo menos, para hacer este cambio. ¿Tenemos tiempo? Una darrera pregunta. ¿Sí? Bueno, es una pregunta muy breve, pero estaba ligada con lo que decía la compañera. Muy concreto, me gustaría saber, pues cualquiera de los ponentes, que nos comentaran su opinión sobre la posibilidad de levantar la prohibición de la medición penal para estos casos de violencia de género, si lo ven positivo y que podría dar buen resultado a la vista de la experiencia que tienen con los casos que han tratado. Gracias. A ver, levantar la prohibición de la... insisto, no estamos tratando violencia de género, ¿sí? Estamos tratando de violencia en la pareja, por eso insisto lo mismo que le comenté recién aquí. Sin duda, tal como decía Gitterman previamente, creo que el abordaje va a orientado precisamente a que las leyes reflejen lo que pasa en la realidad social. Y lo que es evidente a partir de los resultados de los estudios es que las leyes no están protegiendo a hombres y mujeres en cuanto a víctimas en la violencia de pareja, ¿no? También es cierto que los cambios sociales son lentos, ¿sí? Creo que la orientación no es a bajar esta previsión en violencia de género, porque no tenemos que desconocer que las mujeres son las víctimas en violencia de parejas adultas, ya constitutivas, en convivencia, etcétera, son las principales víctimas y de violencia más severa. Pero lo que sí es evidente también es que tenemos que intervenir a nivel mucho más temprano. Uno de los estudios que les comenté previamente y que también tiene coincidencia con lo que me comentó previamente Hildenman, de que las intervenciones desde el tipo sistémico son mucho más efectivas, el estudio longitudinal que se hizo con adolescentes españoles de Izaguirre y Calvete concluyeron de que la victimización de dating violence incrementa y predice la perpetración de dating violence y que tanto la victimización como la perpetración aumentan ligeramente con la edad. Por tanto, intervenir tempranamente se hace indispensable. Eso nos orienta no solo a la ley, en cuanto a la protección, ¿no? Y cuando estoy hablando de la ley, me oriento principalmente a la protección, más que un sistema punitivo. Pero también tenemos que intervenir desde el punto de vista de la prevención, a un nivel temprano. Y esto quiere decir de que todos los programas de intervención en violencia de pareja, en colegios, etcétera, no se pueden orientar solamente a la violencia hacia las chicas. Una de las cosas que se ha demostrado es que los hombres que llaman a las oficinas de atención de la víctima para reportar que son víctimas de violencia en la pareja o por parte de su pareja, son derivados a programas de perpetradores de violencia. Per ser molt, 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 molt inclusius, en el moment que he preguntat si no hi havia una última pregunta, s'ha aixecat una mà allà darrere. Faríem aquella pregunta i ara sí que ja no en podríem fer més. Gràcies. Hola, bon dia. La meva pregunta és per la Jessica. Bueno, te la hago en castellano o da igual, independiente. Bueno, te la hago en castellano. Si no he entendido mal, decías que en las conclusiones que las mujeres, la muestra de mujeres
reporta más situaciones de perpetración de violencia como de victimización que los hombres, ¿no? Entonces, bueno, nosotras hace, con unas compañeras hace unos años, también gracias a esta casa, hicimos toda una serie de estudios sobre los programas formativos que hacían los agresores de pareja en medidas penales alternativas. Y lo que nos sorprendió haciendo estas investigaciones era que los hombres, todo y haber sido condenados con una sentencia firme por un delito de violencia contra la pareja, tenían muchas dificultades para reconocerse, para identificarse con todo esto, ¿no? Entonces, cuando te he escuchado que decías esto, he pensado, ¿no?, en ese estigma que hay al hecho de reconocer que como hombre ejerzo violencia, sí podría afectar a estos resultados de un cuestionario que entiendo que es autoinforme, ¿no? Exacto, autorreporte. Sí, sin duda. Yo creo que las mujeres reporten, ¿no?, tanto mayor victimización como perpetración de violencia en la pareja, tiene que ver con la influencia de la cobertura mediática. Probablemente es mucho más fácil para las mujeres reconocerse en este sentido, tanto como víctimas como perpetradores, que los hombres, ¿sí? Parece ser que hay un castigo social mayor hacia los hombres cuando declaran ser víctimas. Primero, porque no se les valida, y en la vergüenza que es ser reconocido que son víctimas de violencia física, por supuesto, ya no psicológica, esa ya la pasan por alto. Pero además de perpetrar, eso claramente influye, sí. Y no creo que tenga que ver, los resultados van, yo creo que van influidos por ello, no tengo conclusiones al respecto de estudios, pero yo creo que los resultados están más influidos por eso, por la capacidad de reconocerse y la influencia de la presión social, que realmente las mujeres sean más víctimas y perpetradoras de violencia en la pareja. Yo creo que tiende a la simetría, sí. Doncs ara sí, moltes gràcies als tres, a les tres persones que han participat en el debat. En 30 segons em quedo amb tres idees que volia traslladar. Una, la primera, és que l'evidència sempre i els números sempre ens genera interrogants sobre les ideologies, i això és important que ho tinguem en compte. Dos, que la transmissió intergeneracional i en concret l'haver patit maltractament en la infància és un predictor, és el principal predictor de que es produeixin problemes en l'edat adulta. Tercer, doncs, que les visions no són iguals, vulnerabilitat no és el mateix que supervivència, i això ens ha de fer que pensar. I enllaçant amb la taula que ve a continuació, sembla que un enfoc holístic i un enfoc sistèmic pot donar-nos més llum en el problema. Però això ho deixem per la propera taula, i moltes gràcies a tots. Gràcies.